Este año se supone que llegan videojuegos interesantes. Y digo se supone porque en realidad todavía no tienen una fecha de lanzamiento concreta. Esta es una lista de los videojuegos que esperamos para el 2018. Primero, tenemos Spider-Man, anunciado durante el E3 de 2016 con un pequeño tráiler, nada interesante. Sin embargo, para el 2017 ya teníamos un tráiler hecho y derecho con mucha cinemática y mucho gameplay. Al parecer, Insomniac Games tiene pensado entregarnos algo al puro estilo de la serie Arkham. ¿Se acuerdan del Free Flow Combat? Promete ser una chulada de juego. Todavía no tiene una fecha de lanzamiento, qué pinche tristeza. Sin embargo, se supone que va a llegar en este año. Número 2. Anthem. No más con el pinche trailer, BioWare ya me lo vendió. Un muy bonito multijugador en línea de acción y aventura con un poco de rol en tercera persona. Busca ofrecer misiones en un mundo abierto lleno de peligros. Puedes jugar de manera individual o hasta con 3 jugadores. Desafortunadamente, no se sabe si va a llegar en este año. Número 3. God of War. El dios de la guerra regresa con grandes cambios al gameplay. Los trailers que se han liberado solo buscan demostrar cuál es el camino a seguir de esta nueva franquicia. Ambientada en la mitología nórdica, Santa Monica Studio nos trae un juego en tercera persona con cámara al hombro. Tendrá algunas adecuaciones al RPG. No tiene fecha de lanzamiento. ¡Qué pena! Los rumores dicen que saldría en este mes, o tal vez en febrero. Sin embargo, no hay una fecha exacta, pero se supone llegará en este año. Days Gone. Por parte de Sony, llega un juego de acción y aventura en un mundo abierto en tercera persona. Con algunos agregados de supervivencia, Days Gone nos habla de un mundo posapocalíptico donde la mayoría de los seres humanos han muerto debido a una pandemia, mientras que otros se han convertido en zombies. La verdad es que el juego luce interesante. No parece que sea lo mejor del mundo, pero bueno, se ve bien. De igual manera, no tiene una fecha de lanzamiento concreta. Aún así, ese juego será lanzado en este año. Por cierto, hay un juego que sí tiene fecha de lanzamiento, y esa es la continuación de Ni No Kuni. Uno de los juegos de rol en tercera persona, que sin duda se robó el corazón de muchos cuando lo vimos llegar a PlayStation 3. En esta ocasión llegará a PlayStation 4 y PC. Level 5 dice que saldrá a la venta el 23 de marzo de este año.